¿Qué te parece el reajuste del gobierno? Malo, pésimo. Me parece pobre. Me parece pensado para la derecha económica de este país. Porque si nos suben el reajuste, están obligados a recibir de todos los trabajadores. Eso, así trabaja el gobierno. Para la derecha y para el neoliberalismo. ¡Un cagón! ¡Es un sueldo cagón! ¡Es un reajuste que no vale la pena! ¡Tú vas a vivir con 1.000 pesos mensuales ni cagando! Que no quieren nada con los trabajadores, estamos nosotros desesperados con esta situación. Lo único que queremos es que ellos piensen un poco y que vean la realidad de la gente chilena. Que estamos todos muy mal. Nunca ha pasado que ha venido el reajuste como corresponde, nos han quitado todo. Entonces ya es hora de que se den con la mano en el corazón. Eso. El colmo que el gobierno no aprenda las lecciones de la última elección municipal. Sigue llegando a acuerdos políticos a espaldas de los trabajadores, tratando de imponer un criterio que es injusto. Porque mientras nosotros nos ofrecen un 3,2%, la presidenta ayer mismo en la Sofofa va a decir que el gobierno va a actuar con racionalidad económica. ¿De qué se trata esto? No escucha a los trabajadores, que son sus principales votantes. Este gobierno está totalmente perdido y nosotros exigimos la renuncia del ministro Valdés, del ministro Díaz y del ministro Izaguirre por su incapacidad de negociar y generar un conflicto innecesario para el pueblo de Chile. El gobierno a nosotros nos ha abusado de nosotros y aquí estamos, aquí peleando por un reajuste digno, porque nosotros también tenemos familia, también tenemos hijos y en eso que ellos comprendan, pues. Y les pedimos que un mes que vivan con el sueldo de nosotros, a ver si pueden, a ver que con 300 lucas pueden vivir un mes completo. No hay donde perderse el sueldo de ellos con el de nosotros. El gobierno no quiere escuchar lo que pasa en este país, no quiere ver que la gente espera que las demandas se resuelvan. Me parece que esta es una posición obtusa del ministro Valdés, que ha llevado al gobierno a tener fracaso tras fracaso político y que los trabajadores en todo Chile estén movilizados exigiendo respeto y exigiendo solución a las demandas. ¡Se escucha! ¡Se escucha! ¡Que escuche! ¡Que seguimos en la lucha! ¡Se escucha! Mira, el reajuste lo encuentro injusto, teniendo presupuesto para otro tipo de cosas. Están dejando a los trabajadores en un mal parado, poniéndolos mal con la gente, presionando. Ya no tenemos otra alternativa que seguir en la movilización y esperar lo que resulte de esto. A nivel nacional se está viviendo esto de amedrentar a los funcionarios públicos que tienen movilización con descuento. ¿Qué le parece a usted? Es injusto, porque nosotros tenemos que pagar los errores de ellos, los errores políticos de ellos. Nosotros cumplimos con nuestro trabajo, cumplimos con todas las metas que lo imponen y ellos son los que no están cumpliendo con el trabajo. Que hoy día no es solo frustración por un reajuste indigno, hoy día es indignación por el trato que tuvieron nuestros representantes, con nuestra voz, y a ellos los trataron así. El resto de los trabajadores no sabemos qué somos para esta presidencia y este gobierno. Eso. ¿Cuál es el mensaje entonces? ¿Cuál es el multidisciplinario? Porque la dignidad de los trabajadores no se vende. Y hoy día con ese reajuste no nos sirve de nada. Que se queden con él, pero nuestra dignidad va a estar en alto. Y le decimos a la Presidenta de la República, y le decimos al Presidente de la Cámara de Diputados y al Presidente del Senado que el conflicto se resuelve con la mesa del sector público en la mesa de negociaciones. Y mientras eso no ocurra, estaremos cuantas veces sea necesario en la calle, exigiéndole al gobierno respuesta digna a los trabajadores. Con todo bienvenido, con mucha claridad decimos, Presidenta, si usted no envía un nuevo proyecto de ley de reajuste en acuerdo con la mesa del sector público, usted está incurriendo en una ilegalidad, porque la ley dice, los estatutos administrativos dicen que el sueldo a los funcionarios públicos se reajusta cada año de acuerdo al reajuste del sector público y por lo tanto tiene que haber una ley de reajuste para los funcionarios públicos.